Buenas noches, amigos de Zona Zaguera TV. Aquí estamos en el segundo partido de la serie final de la Liga de Copubo Femenino entre las Amazónicas de Trujillo Alto y las Pinkins de Corozal. Estamos en el Coliseo Rubén Zaya Montañez, hogar de las Amazónicas de Trujillo Alto. El partido está por comenzar y le habla Mr. Zona Zaguera. Heriberto Rosario, en esta noche me va a estar asistiendo en la narrativa Misael y en el control Emma. Así que amigos de Zona Zaguera TV, ven las jugadoras ahí, están listas para hacer la presentación en cancha. Sabemos que este partido es uno bien importante para ambos equipos, pero sencillamente más para las locales, porque en el primer partido entre ambos, en la Carmen Zoraida Figueroa de Corozal, Corozal le dio un 3-0 a Trujillo, así que Trujillo tiene que defender su cancha. El que se robe un partido en esta serie final, que es de 5-3, realmente se puede ver con el trofeo en la mano. Pero obviamente, como decimos, el balón es redondo, pero viene en cajas cuadradas, así que hay que jugar todos los parciales necesarios para poder determinar quién se va a llevar el trofeo de campeón de la Liga de Copubo en esta División A. Vamos, Emma, a ponchar cómo llegaron los equipos, para repetir, ¿verdad? Cómo llegaron los equipos rapidito a esta serie final. Ahí en pantalla vemos cómo las Pinkins de Corozal, recuerden que ya llegaron en segundo lugar de la tabla de posiciones con 8-4 y 24 puntos, así que cogieron un bye con las Capis de San Juan. No jugaron los cuartos de finales. Cuando llegaron los cuartos de finales estuvieron apretaditas porque tuvieron que ir a un partido decisivo. Perdieron el primero, el segundo lo sacaron, como decimos, del buche, porque se fue a 5 sets y Carolina Lomanview tuvo el set point 14-13, pero Juez de Jesús pidió tiempo y hizo 3 al hilo, sacaron ese partido y se robaron el otro partido, también lo ganaron. Así que de esa forma las Pinkins de Corozal llegan a la final. Las Amazónicas de Trujillo Alto, pues obviamente sí ya fueron a los cuartos de finales, pero barrieron las dos series, barrieron a Bayamón Elite en 2 partidos, uno en 3 parciales, otro en 4, y a las Capis de San Juan, que terminaron el liderato de la tabla de posiciones, ya no están en la postemporada porque Trujillo le dio un 2-0. Primero a 4 parciales, bueno, los dos fueron a 4 parciales. Así que de esa forma, amigos de Zona Zaguera TV, fue como llegan estos dos equipos. Pero como le comenté al principio, las Pinkins de Corozal defendieron su cancha local, la Carmen Zoraida Figueroa, y le dieron un 3-0 a las Amazónicas de Trujillo Alto. Previo al desarrollo, ¿verdad?, del calentamiento, como vemos en pantalla, tuvimos unas entrevistas, ¿verdad?, de lo que tuvo que ver el primer partido allá en la Carmen Zoraida Figueroa. Así que vamos a comenzar con el dirigente de las Pinkins de Corozal, con José Hues de Jesús, lo que nos tuvo que decir, ¿verdad?, sobre esa victoria en 3-0. Llévatelo, Iman. Buenas noches, amigos de Zona Zaguera TV. Estamos aquí con el dirigente de las Pinkins de Corozal, José Hues de Jesús. Saludos, José. ¿Cómo te encuentras? Saludos. Buenas noches. Pues, en el primer partido de la serie final le diste un 3-0 a las Amazónicas de Trujillo Alto. ¿Esperabas ese resultado? ¿Cuál fue el factor, verdad, para ganarle de esa manera ya en la Zoraida Figueroa? Sí, la realidad es que no esperaba un juego en 3 sets, en 3 parciales, pero sí sabíamos que íbamos a salir con la victoria. Nos hemos preparado bien y nada, es esperar que suene el pito hoy. ¿Y qué tiene que hacer las Pinkins de Corozal para poner esta serie en jaque contra las Amazónicas de Trujillo Alto esta noche? Lo primero es no confiarse, esto es un juego nuevo, empieza empate 0-0. Trabajar duro y no salirse del sistema. Y gracias, Hues, por tu tiempo, y esperamos que tengas éxito esta noche aquí en el segundo partido de la serie final. Gracias y buenas noches. Bueno, amigos de Zona Zaguera TV, ahí tienen las impresiones de José Hues de Jesús, súper humilde. Realmente siempre disfrutamos de poder hablar con él, bien accesible y sencillo, él fue el grano. Pero en el otro lado, en el lado de las Amazónicas, Juan Lacén, también de la misma línea, como decimos, una dama también, nos dio el tiempo para poder entrevistarlo y que nos diera sus impresiones porque cayó un 3-0 allá en la Carmen Zoraida. Así que llévatelo, Emma, a la entrevista con Juan Lacén.
Buenas noches, amigos de Zona Zaguera TV. Aquí estamos en el Coliseo Rubén Zayas Montañé, en el segundo partido de la serie final entre las Pinkins de Corozal y las Amazónicas de Trujillo Alto. Tengo conmigo a Juan Lacén, dirigente de las Amazónicas. Juan, saludos. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches a todo el mundo que está viendo esto, ¿verdad? Y a ti por tomarte el tiempo de entrevistarme. Gracias a Dios, todo bien. Ready para el jueguito. Juan, en el primer partido de la serie final caíste 0-3. Esperaba ese resultado. ¿Cuál tú crees que fue el factor denominador para que tuviera una derrota de 3-0? Pues mira, no esperábamos perder el primer partido 3-0. En realidad pues esperábamos competir un poco más. A la misma vez, te puedo decir que nosotros pues estábamos pasando, gracias a Dios, por un buen momento. Llevábamos una racha de 8 victorias corridas. Y algo como esto pues puede suceder. Puede suceder. Nosotros pues cometimos 38 errores en el partido combinado. Y fue un jueguito que en realidad las Pinkins hicieron su trabajo. Jugaron una defensa increíble, hicieron una marcación bien hecha, o sea, hicieron su trabajo. Hicieron su trabajo, así que nosotros pues esperamos mejorar un poco más para el partido de ahora. También vamos a hacer ciertos ajustes en las rotaciones. Y nada, esperamos que obviamente pues eso haya sido el frío olímpico, ¿verdad? Como uno dice, del partido, y pues ya desde hoy podamos retomar la serie y empatarlo 1-1. Ok, sigue Juan, gracias por tu tiempo y esperamos que tenga éxito en este segundo partido de la serie final. Bueno, ahí tuvieron sus impresiones, ¿verdad?, de Juan Lacén, el dirigente de la Amazónica de Trujillo Alto. Así que eso fue lo que nos tuvieron que decir ambos dirigentes, ¿verdad? Esta noche va a ser una prueba de fuego para ambos equipos. Los dos van a querer la victoria, como en el partido anterior. Un 3-0 sería una sorpresa de verdad, ¿verdad? Pero recuerden, tenemos más entrevistas aquí para poder, ¿verdad?, disfrutar de lo que es este live. Y los componentes de esta serie, tanto del lado de Corozal como del lado de Trujillo. Saben que ayer se dio el sorteo de jugadoras de nuevo ingreso y algunas jugadoras nuevas de que están en Copúo, ¿verdad?, fueron seleccionadas por el equipo de la superior y tuvimos las impresiones del apoderado de las Amazónicas de Trujillo Alto, Ramón Sánchez, dándonos sus impresiones sobre, ¿verdad?, esas elecciones de ella y cómo la Liga de Copúo ha tenido que ver mucho en este desarrollo. Así que vamos con la entrevista de Ramón. Adelante, Emma. Ya. Buenas noches, amigos de Zona Zaguera TV. Aquí tengo conmigo a Ramón Sánchez, apoderado de las Amazónicas de Trujillo Alto. Ramón, tengo varias preguntitas por aquí. Esperabas un 3-0 allá en Corozal en contra tuya. Dime, cuéntame qué pasó. Buenas noches a todos. No, definitivo ese juego del domingo no salí satisfecho, no esperaba ese resultado, ¿verdad? Esperábamos un juegazo de 5-6, 4-7 o un set o un 3-0 pero más apretado, pero nosotros jugamos Amazónica, no jugamos nuestro voleibol, ¿verdad? Jugamos un voleibol negativo. No producimos lo que queríamos en el cada uno, en cada uno en el ataque, fallamos demasiado. Yo creo que el domingo fue un día malo, ¿verdad? Como todo ser humano, nos tocó a nosotros. Ayer hicimos los ajustes, practicamos, para entonces venir hoy preparado y buscar la W. Una pregunta que quería hacerte de siempre, ¿verdad?, fuera de cámara, pero ahora la hacemos en vivo aquí en Zona Zaguera. Sabemos que en ocasiones has dirigido el equipo, muchas veces estás en el staff. ¿Cuán difícil, cuán fácil te hace entrar como apoderado en alguna decisión o dejar que fluya, ¿verdad?, el dirigente, el staff? Cuéntanos sobre eso. Mira, el rol de apoderado es una carga bien fuerte, ¿verdad? Es una responsabilidad bien grande. Y nada, para eso a mí me encanta hacer de todo, ayudar en todo lo que yo pueda. Pero hay ciertos momentos que tengo que dejar que mi staff fluya la cosa. Yo confío en ellos, para eso los traje, ¿verdad? Después de un cierto juego, ganemos o perdamos, siempre el staff nos da un espacio, nos llamamos al otro día después de 8 horas. ¿Verdad? Para consultar lo que pasó, qué pudimos haber hecho aquí, qué pudimos haber hecho acá, en qué fallamos aquí, en qué fallamos acá, o qué pudimos haber hecho mejor. Esas cositas, ¿verdad? Yo confío en ellos, lo consultamos y yo en lo que pueda ayudar los ayudo. Si no, pues lo otro que me encargo es que las jugadoras estén bien, que estén cómodas en el equipo y estén felices con esta franquicia, que es lo que se ha estado llevando a cabo. Esta franquicia, pues ya está súper cómoda y la han pasado bien, de una buena experiencia. Cambiando un poquito el tema y para finalizar la entrevista, sabes que ayer se celebró el sorteo de jugadora de nuevo ingreso. Hubo algunas de nuevo ingreso que fueron seleccionadas, otras están en la liga con experiencia ya en la liga superior. Hablamos acerca de eso y cómo la liga de Copúo, la Confederación de Voleibol de Copúo, pues ha ayudado en ese progreso. Pues mira, ayer felicidades a esas nuevas jugadoras que cayeron en el sorteo, ¿verdad? Para eso está Copúo.
para darle oportunidad a esas jugadoras que se expongan para que tengan oportunidad de jugar la Liga Superior Femenino, ¿verdad? Tengan esa oportunidad de tener su contrato y jugar en el nivel alto superior. De verdad que yo estoy súper feliz por cómo el programa de Copú ha crecido y ha estado dando exposición a esas jugadoras. Por otro lado, también de mi equipo, la Amazónica, hay dos que fueron seleccionadas, ¿verdad? Tanto Kiana, que la escogieron en Manatí, y Ashley Vázquez, que la escogieron en Santurce. Yo, como apoderado y como franquicia nueva, ¿verdad? Estoy feliz. Queremos seguir, esto va para algo, ¿verdad? En futuros años, pues queremos seguir que las jugadoras se tiren al sorteo, ¿verdad? Y tengan la oportunidad de que sean elegidas, y si no son elegidas, porque pues ahí van a las prácticas abiertas para que tengan la oportunidad de exponerse. Pero yo, como apoderado, yo estoy sumamente feliz que todas las jugadoras se atrevieron a coger ese reto y tirarse el sorteo. Y de verdad que estoy feliz que la federación ha estado viendo, ¿no? Los apoderados de superior nos hayan estado viendo lo que estamos haciendo aquí en Copugo. Me han llamado a compañeros míos para felicitarnos, ¿verdad? Que estamos haciendo un buen trabajo. Eso, de verdad que eso a nosotros los apoderados de Copugo nos pone sumamente feliz y orgulloso de lo que estamos haciendo, que esto vale la pena para seguir con el desarrollo de la jugadora y que se sigan exponiendo. Palabras grandes de Ramón Sánchez, apoderado de las Amazónicas de Trujillo Alto, obviamente representación, podríamos decirlo, de lo que es la Liga de Copugo, que ha tenido un buen desarrollo de esta jugadora. Así que pendiente a la Liga Femenina, que empieza en enero del 2024, para ver cómo estas jugadoras pues van a desempeñarse sus respectivos equipos. Ahí ven en cancha, está el equipo de las Amazónicas de Trujillo Alto en el calentamiento final. Ya las Pinkins de Corozal tuvieron su turno en la cancha para calentar, así que lo que quedan es unos 50 segundos para dar inicio a este partido. Así que vamos a una pausa. Compartan este live al vecino, al amigo, al que le lleva la pizza, al que le lleva el agua, pero que se conecten a Zona Zaguera TV, tu página de voleibol, la más respetada aquí en Puerto Rico. Vamos a una pausa, llévatela, Emma. ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda, sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas. Llegas a más clientes. Tu empresa crece más. Obtienes más ingresos. Llámanos 939-318-6323. Somos Zona Zaguera TV. Anúnciate con nosotros. De vuelta aquí al Coliseo Rubén Zaya Montañez. Ya estamos listos a ley de nada para darle inicio a este segundo partido de la serie final de Copugo. En el lado izquierdo de su pantalla tienen a las Amazónicas de Trujillo Alto y en el lado derecho, en uniforme no de Pinkin, sino de azul turquesa, las Pinkin de Corozal. Su dirigente, Juez de Jesús. Y al lado izquierdo está Juan Lacén con su equipo de trabajo para dirigir a las Amazónicas de Trujillo Alto. Le habla, ahí tienes en pantalla, estamos seteando los tiros. Tienen ahí al lado a cada equipo, está en su lado. Tanto Trujillo Alto como, ahí tenemos a Trujillo Alto y en el lado derecho, las Pinkin de Corozal. Así que en la narración le vamos a dejar a Misael. Yo estaré regresando para el segundo parcial. Así que vamos a disfrutar de este partido y sigan compartiendo el like, sigan compartiéndolo.
Buenas noches, gente de Zona Zaguera y el voleibol en Puerto Rico. Este quien les habla es Misael, su colega, colega de Mr. ZZ, Zona Zaguera, Heriberto Rosario. Estamos aquí presentes en la Rubén Zayas Montañé de Trujillo Alto, hogar de la Amazónica de Trujillo Alto, para presenciar el segundo juego de la serie final Copúo División A entre las Pinkins de Corozal y las Amazónicas de Trujillo Alto, aquí en la Zayas Montañé. El primer partido de la serie se lo llevó las Pinkins de Corozal en tres parciales allá en la Carmen Zoraida Figueroa el pasado domingo. Y hoy pues van para el segundo partido y les toca en la casa a las Amazónicas. Las Amazónicas tuvieron una plática bien buena antes de comenzar. Y las expectativas son sacar el partido para poder igualar la serie. De no hacerlo hoy, se ven en peligro de caer 2-0 e ir a la Carmen Zoraida Figueroa con esa desventaja. Bien peligroso sacar una victoria en la Carmen Zoraida a las Pinkins de Corozal. Vamos a ver qué sucede esta noche. Ya el partido está previo a comenzar. Arranca el partido y sirve ya. Se van Ashley Vázquez con Figueroa, se van ahora con Jocelyn Quillan, levanta Jenny Mal, se van con Nelmari, Jocelyn Quillan, levanta Albino Cristal, se van con Fefa Rivera, bloqueo de Figueroa, levanta Oquiana Valle, se la colocan ahora a Ivani Ortiz, levanta Fefa Rivera, Jenny Mar se la coloca a Isabel, que consigue el primer punto para Pinkins de Corozal por la 1. Continúa el servicio Jenny Mar Santiago. ¡Punto directo de Jenny Mal! Consigue el segundo punto. Ventaja de 2 arrancando el parcial. Continúa en el saque Jenny Mal Santiago. Otro punto directo seguido de Jenny Mal. Despega Corozal 3-0 en el mismo primer parcial. Parece que vienen en serio las Pinkins. Dicen que no pueden dejar dar ventaja a la Amazónica, porque si la dejan subir, después es difícil agarrarla. Jocelyn Quillan remata, no la vio Jenny Mal y le dio el primer punto Jocelyn Quillan a la Amazónica Trujillo Alto. 3-1. Va Jocelyn Quillan. Jocelyn Quillan al servicio por Trujillo Alto. ¡Punto directo de Jocelyn Quillan! Le da el 2 a la Amazónica, que vienen a descontarle. Ya dice que no se van a dejar. Continúa el servicio de Jocelyn Quillan por Trujillo Alto. Sirve brincadito. La dejó en la malla. Eso se pega. La dejó en la malla. 4-2. Corozal arriba. Va Isabel Quintana al servicio por
Las Pinkins de Corozal, con el número 14. Ashley, se la coloca Ivani Ortiz. Durísimo remate, levanta a Cristal Albino. Se van zaguero con Isabel. Se van por el medio con Figueroa, Ashley Vázquez. Se cruzó de lugar, pero no. Hubo cuatro toques, indica Oshiek Sánchez, árbitro auxiliar, después que la Bulbu se había pasado de la línea. Levanta Oquiana. Carola se la coloca a Ivani Ortiz, que la quita fuerza. Levanta Isabel. Se van con Nelmari Cruz. Levanta con dificultad Quillan. La tiene que entregar Carola Vivel. Vuelve Nelmari. Trató de sorprender. Que ni mal, pero estaba presente Figueroa. Coral y Figueroa para impedir que el balón picara en zona de Trujillo Alto y picó en zona buena de Corozal. Va Ivani Ortiz el servicio, brincadito de Ivania, pegadito a la malla, punto directo de Ivani Ortiz, le da el 4 a la Amazónica. 5-4 el marcador. Continúa Ivani al servicio por Trujillo Alto. Brincadito nuevamente. Con dificultad levanta Fefa. La tiene que entregar Nelmari. Levanta Quillan. Ashley Vázquez se va con Carola Vivel. Buena de Carola Vivel contra las manos de la Bulbu. Le da el empate a la Amazónica. 5 iguales en el marcador. Sigue Ivania. Levanta Isabel. Se la colocan a Fefa Rivera. La tiene que entregar. Ivania, zaguero. Buen punto de Ivania. Zaguero le da la delantera. Después de haber arrancado 3-0, la Pinkin la cogieron las Amazónicas y se le fueron arriba. Y continúa Ivania. ¡Punto directo de Ivania! Llevan 6-1, Heriberto, el rally de la Amazónica. 7-5 el marcador. Arriba Trujillo Alto. Van por el tiempo técnico. Levanta Corozal. Se van por el medio con la Bulbu. Se acabó la racha y se acabó la jugada. Le da el sexto a la Pinkin de Corozal. Se remate rapidísimo Heriberto de la Bulbu y Yenimal por el medio. Sigue, va Bulbu al servicio. Levanta Carola. Se van con ella misma. Levanta Isabel Quintana. Se van con Fefa Rivera. Bloqueo de Corali. Levanta Corozal. Se van con Nelmaris Cruz. La hizo picar buena. Le dio el 7. Y como decimos anteriormente, pase lo que pase, Heriberto, nos vamos a un tiempo técnico. Continúa la Bulbu. Matos al servicio. Jonalyn Matos. Levanta Oquiana Valle. Ashley. Trató de sorprender, pero estaba muy despegada de la red. Y se quedó el balón en la malla. Le dio el tiempo técnico. 8-7 a la Pinkin de Corozal. Nosotros nos vamos a una corta pausa. Llévatela, Emma. Regresamos aquí a la acción
Regresamos a la ciudad, en la Carmen Sol, en la Rubén Saya Montañez. Estamos aquí organizándonos un poco. Se llevó el primer tiempo las Pinkins de Corozal, después de haber llegado primero la Amazónica. Continúa Jonalyn Mato al servicio por las Pinkins. Levanta Trujillo Alto, se van con Jocelyn Quilan. Levanta Isabel Quintana. Jenny Mar, se la coloca en el Mari Cruz, que le quita fuerza. Levanta Ashley, se la colocan ahora a Carola Vive, que le da durísimo por encima de la malla, de la línea, huyéndole al bloqueo, y le da el 9 a Corozal. Continúa Jonalyn Mato al servicio. Ashley Vázquez se la coloca a Quilan, que la tiene que vender. Jenny Mar, pegadito a la malla. Nelmaris Cruz trató de romper el bloqueo. Vuelve Fefa, levantó Quilan. Se la colocan ahora a Carola, que la tiene que entregar. Jonalyn Mato en acomodo para Nelmaris Cruz. ¡Bloqueo! ¡Bloqueo! De Coral y Figueroa. Le da el 8 a Trujillo Alto. 9 por 8 el marcador. Va Coralí Figueroa al servicio por Trujillo Alto. Sirve Coralí. Jenny Mar se la coloca por el medio a Geraldine Fournier, que la botó y empató el marcador a 9 a favor de para Trujillo Alto. Continúa Coralí Figueroa al servicio. Cortito, levanta Isabel Quintana. Se van por la 4 con Fefa Rivera. Levantó con una mano. Ivani Ortiz, durísimo de Carola Líder. Y con miradita y todo, Heriberto. Ese remate. Llevaba veneno. Ese remate de Carola Líder. Le dio la delantera nuevamente a las Amazónicas. 10 a 9. Continúa Carola. Remate largo, flotadora. Se van con Feba Rivera. ¡Bloqueo! De Yaeli Villegas. Le da el 11 a las Amazónicas. Despegan de las Amazónicas. 11 por 9. Y continúa el servicio Coral y Figueroa. Flotadora nuevamente. Levanta Feba Rivera. Se la colocan ella misma. ¡Otro bloqueo más! De Ashley Vázquez. Han cerrado la malla las Amazónicas. Han impedido que la Pinkin pasen la bola al terreno de ellos. Y despegan de 3, 12 por 9. Continúa en el servicio Coral y Figueroa. Flotadora nuevamente. Levanta Corozal. Se van con Nelmaris Cruz. No pasó ese balón. Se quedó en la malla. Le da el 13 a Trujillo Alto y juez Jesús pide tiempo de emergencia. Nosotros nos vamos a una pausa. Llévatela, Emma. ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda, sin publicidad no existes. Con publicidad, aumentan tus ventas, llegas a más clientes, tu empresa crece más, obtienes más ingresos. Llámanos 939-318-6323. Somos Zona Zaguera TV. Anúnciate con nosotros. Aquí a la Rubén Saya Montañez de Trujillo Alto y continúa en la línea de saque, Heriberto. Coral y Figueroa, que ha cogido una gira de 5 puntos ahí seguido. Levanta Isabel Quintana, se van con Fefa Rivera, que le quita fuerza, pero la está esperando Trujillo Alto. Se van con Jocelyn Quilan. Oye, jonrón de Jocelyn Quilan, la lleva fuera de la línea trasera y le da el 10
a Corozal. 13 a 10, ventaja de 3 a Amazónica. Va Eliseli Rivera por Corozal al servicio, la zurda aviónica. Ella es colocadora y opuesto. Levanta Oquiana Valle. Se van con Carola Vivel. ¡Durísimo! Ese balón llegó a la grada. Y de ahí el segundo piso. Tremendo remate de Carola Vivel. Tremendo remate. Levanta Corozal. Se van con Paola Mato, que entró en cambio. Ahora se van con Carola Vivel Trujillo Alto. No pudo levantar. Corozal le dio el 15. Le dio el 15 a Trujillo Alto. Han sacado ventaja de 5 sobre las Pinkins de Corozal. Y va Ashley Vázquez al servicio. Por Trujillo Alto. Pegadito a la malla. Isabel Quintana. Trató de... La pasó Jocelyn Cuida en la mano. Fefa Rivera va al servicio por Corozal. Levanta Oquiana Valle. Ashley Vázquez se la coloca a Carola Vive, que la tiene que sacar. Por poco la hace picar en la 5. Levanta Oquiana, se van con Jocelyn Quillan contra las manos de Jenny, de Geraldine. Se van ahora con Carola Vivel. Ahora sí la hizo picar en la 1, Carola Vivel. Y le dio el 16 a Trujillo Alto y al tiempo técnico. Segundo tiempo técnico. Nosotros nos vamos a una pausa. Llévatela, Emma. ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda, sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas. Llegas a más clientes. Tu empresa crece más. Obtienes más ingresos. Llámanos 939-318-6323. Somos Zona Zaguera TV. Anúnciate con nosotros. Regresamos a la Rubén Saya Montañez de Trujillo Alto. Las Amazónicas hicieron una girita de 9 puntos, 9 a 3 fue el rally, Heriberto, para poder llevarse el segundo tiempo técnico, 16-11. Va Carola Vila de servicio. Levanta Corozal. Se van con Paola Mato, la zurda. Levanta Oquiana. Se van ahora con... Se llevó la malla Ivania Ortiz con ese remate con la zurda que intentó darle porque estaba incómodo. Le dio el 12 a la Pinkin de Corozal. Bayeran Lin. Furniel al servicio. Levanta Oquiana Valle. Con una mano Ashley Vázquez a Villegas. La pasa. Levanta Paola Mato. Se van zaguero con Fefa Rivera. Ahora se van con Jocelyn Quillan, que le quita fuerza. Hay lucha en la malla. Tuvo que venderla Paola Mato. Levanta Ashley para Iván Ortiz. Ahora sí. Remate potente de Iván Ortiz. Yaeli Cabrera al servicio. Levanta Isabel Quintana con dificultad. Eliseli se la coloca a Fefa Rivera. La levanta Carola Vivel. Se van con Iván y Ortiz nuevamente. Levanta Corozal. Se van con Isabel Quintana, que la lleva fuera de la línea. Le da el 18 a Trujillo Alto. Despegan de 6 peligrosamente la Amazónica, Heriberto.
Sigue ya Elis Cabrera al servicio. Levanta Fefa Rivera. Se van con Paola Matos. Levanta Matos. Eliseli trató de sorprender, pero estaba presente Carola Viver. Ivani Ortiz le quita fuerza. Levanta Eliseli. Se van con Isabel Quintana. Vuelve y la lleva fuera de la línea. Isabel Quintana le da 19 a Trujillo Alto. Y hay cambio por Corozal. Sale Paola Mato y Eliseli Rivera. Y entra Yenimar y Nelmaris Cruz. Y continúa en saque por Trujillo Alto. Joelis Cabrera, el número 12. La dejó en la malla. La dejó en la malla. Le regaló el 13 a las Pinkins de Corozal. Que no necesita que le regalen nada. Porque se levantan y no hay quien las cojan. Yenimar Santiago el servicio. Levanta Carola Viver. Se van con Jocelyn Quilan. Contra las manos de Isabel Quintana y Bulbu Matos. Le da el 20. Llegaron al 20 primero la Amazónica. 20 a 13. Ventaja de 7. Jocelyn Quilan al servicio. Brincadito. Jocelyn Quilan levanta Fefa Rivera. Se van con Nelmaris Cruz. Levanta Jocelyn. Se van con Carola y el zaguero. Consigue depositar el balón en la 5 frente a Beba Rivera. Y le da el 21 a Trujillo Alto. Que despega de 8, 21-13. Y continúa en el saque. Jocelyn Quilan. Levanta Corozal. Yenimar se la coloca en el Maris Cruz nuevamente. Levanta Jocelyn Quilan. Se la colocan a Iván y Ortiz, que le quita fuerza. Nelmari estaba presente en la defensa. Se van con Isabel Quintana. Levantó Jocelyn Quilan. Carola Viver Zaguero. Levanta a Corozal. Isabel se la coloca. La tiene que entregar Corozal. Se fueron tres. Amazónica a buscar la bola. Logró conseguir pasarla a Corozal. Se van Zaguero con Jocelyn Quilan, que le quita fuerza. Levanta a Corozal. Se van con Fefa Rivera. Zaguero. Levanta a Okiana Valle. Ahora sí, Iván Ortiz. ¡Durísimo! ¡De Iván Ortiz! No vieron pasar el balón. Iba, como dice el eslogan de Zona Zaguera, 90 millas por hora. Jocelyn Quilan al servicio. Levanta Corozal. Yenimar por el medio con la Bulbu Mato. Levanta Nelmari. Se van con Isabel Quintana. Levanta Okiana Valle. Lucharon en la malla entre Nelmari y Ashley Vázquez. Se la ganó Nelmari. Y el punto para Corozal. 14. 22-14. Ventaja de 8 todavía. Las Amazónicas. Isabel Quintana al servicio. Levanta Ashley Vázquez. Se va con Iván Ortiz, que alegó el roce, pero Joja Griffith, árbitro principal, dice que no. No hubo roce, no hubo nada. Y le dio el 15 a Corozal. Se van Isabel Quintana nuevamente al servicio por Corozal, con el número 14. Isabel Quintana militó en el equipo de La Sirena a principio de temporada. Luego la dejaron en libertad y la cogió Corozal. Jocelyn Quilan. Remate contra las manos de Fefa Rivera y Bulbu Mato. Le da el que pesa a Trujillo Alto el 23. 23-15. Trujillo Alto. Heriberto. Se reporta a la línea de servicio. Peligro a la vista. Saque poderoso el mético de Iván y Ortiz. Levanta Isabel Quintana. Fefa Rivera la estaba esperando el bloqueo de Coral y Figueroa. Vuelven con Fefa. Vuelve y la bloquean, pero el bloqueo va fuera de la línea. Le da el 16 a las Pinkins de Corozal. Jonalyn Mato al servicio por Corozal.
levanta a Carola Viver. Se van con ella misma. Levantó Jonathan Mato. Isabel Quintana la tiene que vender. Jonathan Mato. Le está esperando Quillan. Se van con Carola Viver nuevamente. Levantó Isabel Quintana. Jenny Mal la devuelve para Fefa Rivera, que la entrega. Se van por el medio con Coral y Figueroa. Le da el punto de set a Trujillo Alto. 24-16. Y ella misma va al servicio. Coral y Figueroa. Hay cambio. Sale Yaeli Cabrera. Y entra Yaeli y llega a la malla. Flotadora. Levanta Corozal por el medio con Fournier. La vendió Carola Viver. Levantó Isabel Quintana. Se van con Nelmaris Cruz. Levantó Ivani Ortiz. Contra el bloqueo, Carola Viver. No pudo levantar. Le dio el 17 a Corozal. 24-17 el marcador. Nelmaris Cruz al servicio por Corozal. Levanta Ivani Ortiz. Yaeli por el medio. Está esperando el bloqueo de Fournier. Se van con Fefa Rivera. Levantó Kiana Valle. Yaeli Villegas. A Carola Viver. Estaba presente. La sorprendió Jenny Mar Santiago. Donde no había nadie. Ahí la depositó en la 5. Le dio el 18 a las Pinkins de Corozal. Llevan 3 al hilo las Pinkins. Sigue en el Maris Cruz el servicio. Pegadito a la malla. Levanta Ivani Ortiz. Se van con Carola. Vive contra las manos de Fournier. Le dio el punto de set. 25-18. A la Amazónica, que se llevan el primer parcial. Colocando el partido un parcial por cero. Nosotros nos vamos a una pausa. Llévatela, Emma. ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda, sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas. Llegas a más clientes. Tu empresa crece más. Obtienes más ingresos. Llámanos 939-318-6323. Somos Zona Zaguera TV. Anúnciate con nosotros. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Pescadito en salsa, como le gusta. Piñeiro, el de la verdadera salsa. Mi nombre es Alejandro Hernández y soy gerente general de Home Power Sun Energy. Y nuestro compromiso siempre será que no falte la luz en tu vida para que podamos seguir llevando comida a la mesa. I like it.
saque. De vuelta aquí a la Coliseo Rubén Zayas Montañez. El primer parcial, como ven ahí en pantalla, se lo llevaron la Amazónica de Trujillo Alto, 25-18. Un juego bastante caliente. Las Amazónicas empezaron bastante concentradas en el contraataque fuerte, buenas defensas. Y evidentemente pues pudieron llevarse el parcial. Así que vamos a ver cómo va el desarrollo de este segundo parcial. Le habla Mr. Zona Zaguera, Eliel Rosario. Gracias a todos los que se han conectado ahí al chat, ¿verdad? Y que han compartido este parcial. Vamos a ver cómo él diseña. Saludos a los fanáticos de los Pinkins de Corozal. Aquí hay buena asistencia aquí en el Coliseo Rubén Zayas Montañez. Hay una buena grupito, ¿no?, de la Pinkins de Corozal alentando a su fanaticada. Así que vamos a dar previo al inicio del partido. En el lado izquierdo ahora de su pantalla están las Pinkins de Corozal. En el seteo de balón está Yenimal Santiago, está Jonalis Mato en la malla. En una de las esquinas está Nelmari Cruz con Celian Concepción y Stephanie Rivera. Y Kareli Otero como líbero. Al servicio por las Amazónicas de Trujillo Alto, Carola Vivel. Sí, lo he brincado, Carola. Recibe Corozal. Yenimal Santiago se va con Celian Concepción. El bloqueo de Trujillo la mantiene viva. Ashley Vázquez se va por la 2 con Quilan. Le quitó velocidad, defendió la Bulbo. Van con Stephanie, le quitó velocidad de la zona zaguera. Ashley Vázquez le setea a Ivania por la 4. Durísimo. Por la línea efectivo el ataque de Ivania Ortiz. Ah, se llevó la antena. Se llevó la antena ahí. Primer punto para Corozal. Y al servicio por las Pinkins de Corozal, Yenimar Santiago. Silvia Yenimar, flotadora, recibe Okiana Valle. Ashley Vázquez se va con Quilan por la 2. Desviado el ataque de Quilan. Segundo punto para las Pinkins. Y al servicio continúa Yenimal Santiago, 2-0 la pizarra aquí de Zona Zaguera TV. Cortito, con problemas, la pasaron el segundo toque de milagro las Amazónicas. Van por lado con el Mari, desviado. No hubo roce, no hubo nada. Llegó el primer punto para las Amazónicas. Yaeli Villegas al servicio. Por Trujillo. Flotadora. Punto directo. ¡Ey! Se empató a 2 este segundo set. Continúa el servicio Villegas, Yaelis Villegas. Flotadora, cortito, recibe Celian Concepción. Yenimal por el medio, con ayudita a la malla, la hizo picar. Jonalis Mato le da el tercer punto a Corozal. Y al servicio va Celian Concepción. 3-2 domina Corozal este segundo set. Recibe Carola Vivel. Ashley Vázquez se va por la 2 con Quilan. Hizo milagro en el ataque ahí la gurabeña. Jocelyn Quilan le da el tercer punto a las Amazónicas. Al servicio va Quilan, ella misma. Brincado de Quilan, decide Otero. Por el medio con la Bulbu. Triple bloqueo de Trujillo. La mantiene viva. La va a entregar Carola Vivel. En el recibo, Yenimar Santiago. Van con Fefa por la 4. El bloqueo de Corali Figueroa y Ashley Vázquez. La llevan fuera. El cuarto punto para las Pinkins. No. 4-3. Ventaja mínima en este segundo set para las visitantes, para Corozal. Y al servicio, Jonalis Matos. Recibe Carola Bieber. Ashley Vázquez se queda ahí mismo en la 4 con Ivana cruzado.
hubo malla en la acción de bloqueo de Geraldine Fournier. El punto es para Trujillo. Peligro a la vista. A Joania le están gritando tú eres pinking, pero hoy eso no ha hecho ningún efecto en ella. Brincado de Joania. La llevó fuera. Es humana. Le da el punto a Corozal. 5 Corozal, 4 Trujillo. Hay sustitución. Sale Yenimal Santiago y Nelmari Cruz. Entra Paola Matos y Eliseli Rivera. De hecho, tenemos una entrevista pendiente por ahí con Paola Matos. Sus impresiones luego de que fuera seleccionada en sorteo de jugadoras ayer por las criollas de Cagua. Silve Eliseli en el recibo, Okiana Valle. Van con Carola que le pegó, la bloquearon, la mantiene viva. Okiana Valle, vuelve Carola, le pegó, defiende Cristal Albino. Con problemas la tienen que entregar Corozal. Van por el medio con Figueroa, se acabó la jugada. Empates a 5. Sí, como le iba diciendo, tenemos una entrevista pendiente en algún momento, ya sea en uno de los tiempos o cuando se acabe el parcial, vamos a traer la entrevista de Paola Matos. Flotadora, recibe Otero. Eliseli Rivera se va con la 2. La roparon, la pasó en el tercer toque Corozal. Por el medio con Villega. Está en el lado de las Pinkies, la van a tener que entregar. Cortito, Villega en el recibo. Van por la 4 con Carola. Bloqueo. Otra vez, se electrocutaron las Pinkins en la red. El punto 6 para Trujillo. Y al servicio va Coral y Figueroa. Flotadora, recibe Otero. Eliseli se va por el medio con Fournier. ¡Durísimo! A la gradas ese balón se empató a 6. Al servicio va y Stephanie Rivera. Recibe Ivania Ortiz. Ashley Vázquez busca zaguero. Ivania a 3/4. En el recibo Paola Mato. No llegaron al segundo toque las Pinkins. El séptimo punto para Trujillo. Y al servicio, Ashley Vázquez. Recibe Pepa Rivera. Se van por la 2 con Paola. La roparon. La bloquearon. La esperaron. Tiempo técnico para Trujillo. Emma, vámonos con la entrevista, si se puede, de Paola Mato. ¿No se puede? Ok, la tenemos para el segundo tiempo técnico. Vamos a tratar de eso. Llévatelo una pausa. Regresamos aquí a la Rubén Zayas Montañez, tremenda algarabía. Llegó una batucada al Coliseo Rubén Zayas Montañez. Estamos en el primer tiempo técnico del segundo set. Todavía no han entrado a cancha. Esto se quiere encender. El Trujillo tiene que hacer. Usar todas las herramientas posibles que tenga a la mano, porque de caer atrás 2-0, la serie se puede acabar en Corozal allá en el próximo encuentro. Regresa la acción aquí al Zayas Montañez y al servicio está Ashley Vázquez. Están ahí verificando las posiciones en el lado de Corozal. Tienen todo su derecho. Vamos a una pausa breve, Emma. Llévatela un momentito.
Ya estamos listos nuevamente. Verificaron las posiciones en el lado de Corozal y ahora va al servicio Ashley Vázquez. 8-6 está el marcador. Arriba Trujillo. En recibo Celian Concepción. Eliseli se va con Fefa por la 4. Defiende Carola Viver. Se van a quedar con ella misma. ¿Qué le va a pegar? Desviado. No hubo roce, no hubo nada. Llegó el séptimo punto para Corozal. Y al servicio por las Pinkins, Geraldine Fulniel. Recibe Carola Bibel. Se van por la 4 con Quillan. Durísimo. Efectivo el ataque. De Jocelyn Quillan le da el 9 a Trujillo. Y continúan el servicio Carola Bibel. 9-7 está el marcador. Acá en el Zayas Montaña, arriba de Trujillo. Decide Kareli Otero. Eliseli se va con la Fefa. Le va a pegar. Desviado. Al banco de Trujillo. Llegó el 10 para la Amazónica. Diez por siete y al servicio va Carola Viver. Un problema en el recibo. No devuelven. No devuelve Corozal. El 11 para la Amazónica. Después del tiempo. Al servicio Carola Viver, se reanuda la acción aquí. Silvio sí, Brincado, recibe Otero, se van en slide con la Bulbu, defiende Carola Viver, van por la 4 con Ivania, cruzado, defiende Stephanie Rivera, y a mí va a atacar contra la mano de bloqueo, bloquea Trujillo, la mantiene viva Corozal, en el mar y por la 2, desviado. Llegaron a la docena la Amazónica, 12-7. Despegan, tratan de huir las Amazónicas. José Hues de Jesús en la línea de Corozal está tranquilito. No ha pedido tiempo, ni ha hecho seña de que lo va a pedir. Y en el servicio continúa Carola Viver. Brincado. Recibe Kareli Gotero. Jenny Mal se va con la Fefa por la 4. Desviado, no devuelve. Okeana Valle, el punto es el 8 para Corozal. Y al servicio va Ivania Ortiz. Perdón, Jenny Mal Santiago, me disculpan. Flotadora de Jenny Mal, recibe Okeana Valle. Van con Quillan por la 2. Por la línea durísimo. Estaba bien parada Cristal Albino. La pasó Jonalyn Mato. Vuelve Quillan. Le va a pegar por encima de él. Durísimo. Ese balón sí que va a la grada. El 13 para Trujillo. Y hay tiempo. Ahora sí, de José Huete Jesús. 13-8. Domina Trujillo. No, vamos a la pausa. Vámonos con los árbitros. Los tiene. Ok. Con el debido respeto, vamos a darle reconocimiento, como en otros partidos, a los árbitros que están ahora en cancha, aquí en el Rubén Zayas Montañez. Como árbitro principal, siempre lo reconocemos. Sin ellos no hay espectáculo, ¿ah? Osheik Sánchez, el árbitro principal en esta noche, está en la torre allá. Johan Griffin, en la malla, le está asistiendo. Y los jueces de línea, en la línea 1, Pierre Marrero. Y Víctor Colón en la línea 3. Esa es la línea caliente. Hay un error ahí, lo corregimos ahorita. Y la anotación, en la mesa de anotaciones, está Liana Basora. ¿Ok? Así que esos son los árbitros
para esta noche aquí en el Saya Montañé. ¿Lo tiene? Ok, así. Jueces de línea, Yael Morales, línea 1, y Arnaldo Rivera en la línea 3. Corrección hecha. Esos son los jueces de línea y le queremos dar las gracias por estar aquí, ¿verdad? Manteniendo el orden en la acción. En el servicio flotadora de Trujillo, van por la 2 con la FEFA. Efectivo el ataque de Corozal. Al servicio Corozal la FEFA. Recibió Kiana Valle, Ashley Vázquez. Se va con Quilan, le quitó velocidad, defiende con problemas y la tiene que entregar Corozal. Ahí se cayó Ashley Vázquez, no pudo haber seteo. Va por la 2 Nelmari. Y el árbitro principal dice que hubo retención. No le gusta a Juan Lacén, pero eso fue lo que pitó el árbitro principal. El 10 para Corozal. 13 a 10 está el marcador. Y al servicio va Stephanie Rivera. Recibe Ivania Ortiz. Se van por la 2 con Quilan. Contra las manos del bloqueo. Defiende Fefa. La mantiene viva Celia en Concepción y la va a entregar en el Maricruz. Le tira una yompita a Coral y Figueroa. Se van por la 2 con Quilan. Desviado, con problemas. Se quedó en la red. El 11 para Corozal. 13 a 11. Silve Fefa Rivera. Recibe Carola Vivel. Ashley Vázquez por el medio con Coral y Figueroa. Hubo malla. Oye, esos árbitros están calientes. No perdonan una en la malla. Ya sea para Corozal o para Trujillo. El 14 para la Amazónica. Y al servicio va Jocelyn Quilan. Silve Brincado Quilan. Recibe Celian Concepción. Van por el medio con la Bulbu. Oye, le pegó con autoridad. El punto es para la Pinking, el 12. Llegaron a la docena. 14 Trujillo, 12 Corozal. Flotadora de la Bulbu. Recibe Carola. Van con Ivania contra las manos de bloqueo. Está en el lado de Trujillo. La va a tener que entregar Coral y Figueroa. Trató de sorprender. Trujillo no pudo. El turno es para Cuila en defensa de Jenny Mar Santiago. Van por la 2 con el Mari. Defiende Trujillo. Y vuelve Ivania a 3 cuartos. Defiende Celian Concepción. Jenny Mar se va con Fefa Zaguero. Defiende Carola Viver en la zona zaguera. La va a tener que entregar Trujillo, cortito, en el recibo Fulniel. Van con Serían por la 4. Buena defensa de Okiana Valle. Se van por la 4 con Ivania contra la mano de bloqueo. Y ahí el bloqueo la lleva a la antena. El punto es 15 para Trujillo. Y al servicio va Ivania Ortiz. Peligro a la vista, buscando el tiempo técnico, la Amazónica. ¿Tienes por ahí la entrevista de Paola? En el recibo con problema, Trujillo la va a tener que entregar Celian Concepción. En el contraataque van por el medio, la Amazónica, efectivo el ataque de Coral y Figueroa. El tiempo técnico, ahí ven la repetición, el tiempo técnico es para las de la casa. Vamos a quedarnos aquí en cancha, nos quedamos aquí en el Saya Montañés. Vamos a la entrevista rapidito. Buenas noches, gente de Zona Zaguera. Nos encontramos con Paola Mato, la opuesto de la Pinking de Corozal en Copubo División A. Primero que nada, Paola, felicidades por lo de ayer, el logro de ayer. ¿Cómo te sientes? Me siento bien feliz, bien agradecida con Dios, con mi familia. Y pues no puedo esperar a comenzar esta nueva temporada y conocer mis nuevas compañeras de equipo. Y no puedo esperar, estoy bien emocionada. ¿Qué pueden esperar las criollas de Agagua de Paola Mato añada al equipo? Ellos pueden esperar de mí mucha confianza,
¿Lo esperabas, Paola? No, no, la verdad me tomo por sorpresa, pero yo sé que eso fue el de allá arriba y con él voy a estar siempre agradecida. El equipo de Zona Zaguera está súper contento, pues, por la adquisición que tuvo Furiel Ramos y la gerencia de las criollas por añadir a su plantilla. Es una plantilla bien exigente, bien competitiva, y creemos que tú puedes aportar algo a ese núcleo. Nada, sabemos que está la final, que espera que esto termine, ya que arrancaron adelante, están ahora jugando en Trujillo Alto con un equipo, pues, competitivo también. Entiendo que estamos en una buena serie, los dos equipos somos tremendos. Estamos ready para lo que venga, hoy vamos a jugar duro. Si no se da, tenemos el juego del jueves. Si no se da, tenemos viernes y domingo. Sea lo que pase, nosotros vamos a jugar duro siempre. Estamos ready. ¿A quiénes le dedica, si logra el campeonato y la nueva adquisición de las criollas de Caguas? Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Bueno, amigos de Zona Zaguera, ahí pudieron disfrutar de esa entrevista que le hicimos previo al partido a Paola Matos. Así que los fanáticos están bien contentos con esa selección. Seguro que los fanáticos de las Pinkies, aunque no juegue con ella, deben estar contentos. Aquí en el Saya Montañés, Corozal hizo dos puntitos, uno por error y otro por derecho propio, pero Carola ripostó y está 17-14. Fulniel por el medio. Efectivo el ataque de Geraldine Fulniel. Ahí vemos la repetición, rapidito por el medio con Fulniel. No devuelve Trujillo. Es el 15 para Corozal. Ventaja de 12. Al servicio va Isabel Quintana. Recibo Kiana Valle. Ashley se va zaguero con Ivania. Efectivo a la 1. A la 6. Llegó el 18 para Trujillo. 18, Trujillo 15, Corozal. Y al servicio va Ashley Vázquez. Recibe Isabel Quintana. Jenny Mal se va con Fefa por la 4. Devuelve Trujillo. La trató de sorprender. Corozal no pudo. Contra las manos del bloqueo. Efectivo el ataque de Carola Viver. Es el 19. Hay doble sustitución en el lado de Corozal. Sale en el Mari Cruz. Genival Santiago. Entra Paola Matos y Eliseli Rivera. Buscando una reacción. José Huez de Jesús. En su equipo. Y al servicio va Ashley Vázquez. Recibe Isabel Quintana. Eliseli se queda ahí mismo con Paola. Por un 16avo. Sí, picó buena. El árbitro principal, Johan Griffin, dice que es de él. Ahí va alegación de la capitana de. Se queda la jugada como se pitó. El punto es para Corozal. Y al servicio Fulniel. Recibe Okiana Valle. Ashley Vázquez se va con Quillan. Durísimo el ataque de Jocelyn Quillan. Llegó el 20 para Trujillo. Y al servicio va Carola Viver. Va brincado Carola. Recibe Kareli Otero. Eliseli se va por la 4 con Fefa. Buena defensa de Ashley Vázquez. La tiene que entregar Trujillo. Otro turno para por el medio. Oye, buena defensa en el ataque de Jonali Mato. La va a entregar Ivani Ortiz. Lucha en la malla. Y se le electrocutaron nuevamente. Oh, se pasó, dice el árbitro principal. El punto es para las amazónicas.
al servicio a Carola Viver. Brincado. Recibe Isabel Quintana. Problema en el acomodo. Por el medio. Salieron de oro. Ahí miradita de la malla. Se queda la Bulu pendiente. El punto para Corozal. El 17. Hay sustitución. Nuevamente sale Paola Matos. Y Eliseli Rivera. Entra Yenimar Santiago. Y Nelmari Cruz. 21 a 17. Ventaja de 4 para Trujillo. Recibe Carola Viver. Van por la 2 con Cuila. Le va a pegar cruzado. Defiende Nelmari Cruz. Está al lado de Trujillo. Van con Ivania por la 4. Bloquea Corozal. Y van con Ivania nuevamente. Durísimo. No devuelven las Pinkin. El 22 para Trujillo. Hay un tiempo pedido. Vamos a una corta pausa, llévatelo. Regresamos aquí a la cancha Rubén Zayas Montañez. Ventaja de 5 para Trujillo. 22 a 17. Y el servicio va Yaeli Cabrera. Flotadora. Recibe Kareli Otero. Yenimar se va por lado con Fefa. Le quitó velocidad. Efectivo el ataque. El 18 para Corozal. Ventaja de 4 a ley de 3 puntos. Trujillo para poner el parcial 2-0, buscando evitar eso. Dos parciales a cero y buscando evitar eso. Están las Pinguins en el lado izquierdo de su pantalla. Al servicio por Corozal está Fefa Rivera, Stephanie Rivera. Flotadora, recibe Carola Vivel. Ashley Vázquez se va con Quillan. Problema en el acomodo. La dejó en la red. El 19 para Corozal. 22, Trujillo, 19, Corozal. Hay tiempo de Trujillo. Vamos a una pausa breve. Estamos de vuelta aquí al Coliseo Rubén Zayas Montañez. Al servicio Fefa Rivera, flotadora. Recibe Carola Vivel. Se van con Ivania por la 4. Efectivo el ataque de Ivania Ortiz. Llegó el que pesa para la trujillana. El 23. 23 a 19. Y al servicio va la curabeña Jocelyn Quillen. Brincado de Quillan, recibe Kareli Otero. Se van por la 2 con el Mari Cruz, la entregó. Okiana la acomoda en Pompeo, Ivania le va a pegar. Buena defensa de
Kareli Otero. Jenny Mal se va con Isabel Quintana. Tres cuartos. Estaba la defensa de Ivania. Van Zaguero con Carola Viver. Se acabó la jugada. Llegó el 24 para Trujillo. 24 a 19. Y al servicio va nuevamente Jocelyn Cuilac. Punto directo. Ace. Y ahí viene la repetición. Se acabó. 25 a 19. 12 a 0 dominan la Amazónica de Trujillo Alto. Vamos a una pausa. Llévatela. ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda, sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas. Llegas a más clientes. Tu empresa crece más. Obtienes más ingresos. Llámanos 939-318-6323. Somos Zona Zaguera TV. Anúnciate con nosotros. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Pescadito en salsa, como le gusta. Piñeiro, el de la verdadera salsa. Mi nombre es Alejandro Hernández y soy gerente general de Home Power Sun Energy. Y nuestro compromiso siempre será que no falte la luz en tu vida para que podamos seguir llevando comida a la mesa. Aquí en el Coliseo Rubén Saya Montañé, vamos a los parciales. De hecho, han sido una fotocopia. El primer parcial fue una fotocopia del primero. Iguales, 25-18 y 25-18 para las de la casa, la Amazónica de Trujillo Alto. Vamos nuevamente a los árbitros. Emma, tira los árbitros por ahí. Tenemos a Johan Griffin como árbitro principal. Tuvimos ahí unos leves contratiempos en ubicarlo, pero es Johan Griffin como árbitro principal y O'Shea Sánchez como su auxiliar. Y los jueces de línea, está Yael Morales en la línea 1 y Arnaldo Rivera en la línea 3. Así que nuevamente le damos las gracias a los árbitros y está listo para comenzar este tercer parcial aquí en el Coliseo Rubén Zayas Montañez. Que realmente deseen aportar, hacer alguna aportación, como dice Policarpo, el colega allá de Naranjito, peor es nada. Así que pueden ahí accesar a la aplicación de ATH Móvil, escoger la sección de pagar a negocio y /MRZZ. Así que ahí se las dejo. Vamos a continuar la acción acá. Emma, ponchate la cancha y vamos al juego de hoy, al tercer parcial.
De regreso aquí, ya estamos nuevamente, hicimos una corta pausa, estaban verificando las posiciones en cada lado, tanto en el equipo de Trujillo Alto como en el equipo de las Pinkins de Gorosal. Y el servicio le toca a las visitantes, a las Pinkins. Ventaja de 2-0 para las de la casa, las Amazónicas de Trujillo Alto. Y al servicio va Yenimar Santiago, flotadora, recibe Carola Bieber, Ashley Vázquez se va con Ivania, efectivo el ataque de Ivania Ortiz. Primer punto para las Amazónicas de Trujillo Alto. Al servicio va Jocelyn Quillen. Recibe a Kareli Otero por el medio con la Bulbu. La arroparon. La bloquearon. La esperaron. Punto para Trujillo Alto. Y el servicio ahora va. Bueno, continúa el servicio, ¿no? Jocelyn Quillen. Recibe Kareli Otero. Van con Paola. Defiende Bieber. Van con Ivania por la 4. En el recibo estaba Fefa Rivera. Paola le puso el balón. La arroparon. La bloquearon. La esperaron. Ahí pueden ver en la repetición. Bloqueo entre Ashley Vázquez y Coraly Figueroa. Y continúa el servicio brincado de Quillen. Recibe Fefa Rivera. Falta de comunicación en el lado de Corozal. La tiene que entregar Paola Mato. Por el medio con Coraly Figueroa. En el recibo estaba Yenimar Santiago. Van con tres cuartos. Le quitó velocidad. Desviado el ataque. De cristal tirado. El cuarto punto para las Amazónicas. Arrancan 4-0. Peligrosa ventaja. Luego de los resultados anteriores. ¿Verdad? Que se llevaron los dos primeros parciales, las Amazónicas. 4-0 para Trujillo. Punto directo. Era mucha y parió la abuela, como dicen. Vamos a la repetición. Ahí está. El quinto punto para Trujillo. Y West de Jesús y las Pinkins de Corozal. Piden tiempo. Vamos a una pausa. ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda, sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas. Llegas a más clientes. Tu empresa crece más, obtienes más ingresos. Llámanos 939-318-6323. Somos Zona Zaguera TV. Anúnciate con nosotros. De vuelta aquí al Zaya Montañé, después de ese tiempo de West de Jesús y Corozal. Y sigue al servicio Quillen. En el recibo, Kareli Otero. Yenimar se va con Isabel Quintana. Le quitó velocidad. Estaba la defensa Oquiana. Va Ivania por la 4. Con ayudita de la malla, pero la devuelve Corozal. En la sorpresa. Sorpresa de Ashley Vázquez. Llegó el sexto punto. Ahí en la repetición. Oye, Ashley Vázquez fue seleccionada en el sorteo por las Cangrejeras de Santurce. Así que apunten eso si no lo sabían. Y Jocelyn Quillen al servicio. Brincado de Quillen. La llevó fuera. Y llegó el primer punto para las Pinkins de Corozal. El 6-1. Y al servicio va Isabel Quintana. Brincado de Isabel. Recibe Oquiana Valle. Ashley Vázquez se va por la 4 con Ivania. El bloqueo de Corozal para afuera. Llegó el séptimo punto para
Trujillo. Al servicio va Ivani Ortiz. Va brincado como de costumbre. Recibe Carely Otero. Jenny Mal se va por la 4 con Fefa Rivera. Se acabó la jugada. El segundo punto para Corozal. Al servicio Jonalis Matos. Mejor conocida como La Bulbo. Recibe Okiana Valle. Ashley se va por Corari Figueroa. Buena defensa de La Bulbo. Pero en el segundo toque no devuelve Corozal. Y se va el tiempo técnico. Ahí está la repetición. Oye, buena defensa. Pero no llegaron el segundo toque. Y hay tiempo técnico, seguro. Vamos a una pausa. Llévatelo. Eso aquí a la Saya Montañez de Trujillo. El tiempo técnico de este tercer parcial fue para Trujillo 8-2. Y el servicio va a Coralis Figueroa. Flotadora, recibe Isabel Quintana. Jenny Mar Santiago se queda con la Fefa Rivera. En el recibo estaba Ivania Ortiz. La va a tener que entregar ella misma. Cortito. Fulniel en el recibo. Se van con Paola. Ahora sí, efectivo el ataque de Paola Matos. Y hay sustitución en el lado de Corozal. Va a salir Paola Matos, Jenny Mal Santiago. Y va a entrar Eliseli Rivera y Nelmari Cruz. Y la repetición que la vemos ahí en pantalla. Se ataque ahí con fuerza de Paola Matos. Ahora es criolla. En el sorteo de jugadoras, las criollas de Cagua la seleccionaron. Sirve Eliseli Rivera. En Ashley Vázquez se va con Carola por la 4. Buena defensa. Pero tocó arriba. Buena defensa de Isabel Quintana. Tocó en las barras del Saya Montañez. El noveno punto para Trujillo. Silvia Chili Vázquez. Cortito. En el recibo, Fulniel. Van con Nelmari Cruz. Efectivo el ataque. No devuelvo Kiana Valle. El cuarto punto para Corozal. Al servicio va Fefa Rivera. Flotadora. Recibe con problemas Trujillo. Oye, salieron de oro. Se chorrea las manos el bloqueo. El punto es para Trujillo Alto. Al servicio va Carola Bieber. 10-4 domina Trujillo. La va a llevar fuera. Jonrón de Carola Bieber. Dice un fanático Corozal que corra las bases. El quinto punto. El quinto punto para Corozal. El servicio Fulniel recibe con problema, la vendió. No pudo ser terminal la Ulbu. Van por la 2 con Quilan. Es así, fue terminal. Repetición. Es el punto número 11 para la Amazónica. Hay sustitución. Bueno, no. Van a secar la cancha ahí en el lado de la Amazónica.
Al servicio va Cabrera, Yaeli Cabrera, flotadora. Recibe Fefa Rivera. Eliseli se queda con Nelmari por la 2. Defiende Ashley Vázquez. La va a tener que entregar Ivani Ortiz. La lleva afuera. El punto número 6 para Corozal. Saludo ahí a los que se han comentado últimamente en el chat, a Liz Millán, a Héctor Casanova, a Jason Torres. En el recibo, Ivani Ortiz. Van con ella misma por la 4. Durísimo, efectivo. Llegaron a la docena amazónica. Por la 4 se acabó la jugada. Al servicio va Jocelyn Quillen. La dejaron servir. Van por el medio con la Bulbu. Buena defensa de Okiana Valle. Trató de sorprender y sorprendió. Ashley Vázquez, hasta ella se sorprendió. El 13 para Trujillo Alto. Trece a seis domina las amazónicas. Quillen nuevamente al servicio. La llevó fuera. Punto por error para Corozal, es el 7. Al servicio va Isabel Quintana. Decide Carola Vivel con problemas. Van con Quillen de la zona zaguera. Defiende Isabel Quintana. Jenny Mal se va con Paola. La roparon. La bloquearon. Ese bloqueo fue de cortesía de Ivani Ortiz. El 14 para Trujillo. Y al servicio va Ivani Ortiz. Brincado de Ivania, la dejó en la red. El 8 para Corozal. Al servicio va Jonalis Matos, la Bulbu. Flotadora, recibe Carola Vivel por el medio con Coralis con la zurda. Bloquea a Corozal, la mantiene viva Trujillo. Va con Carola Vivel y ahora sí le hicieron un homenaje. Ese bloqueo fue de Paola Mato. Ahí está la repetición. Lo pueden disfrutar completito. Es el punto número 9 para Corozal. Y sigue el servicio Jonalis Matos. Flotadora, recibe con problemas Carola Vivel. Ella misma por la 4 a 3 cuartos defiende Jenny Mal Santiago. La Bulbu le acomoda a Fefa Rivera. En el recibo estaba Ivani Ortiz. Ashley se va con zaguero con Ivania, que se quedó en la red. Ese balón no pasó. Saludo por ahí a Grisel María Ortiz. Gracias por conectarte, fanática de la Amazónica. Ricardo López dice: queremos un equipo de voleibol superior. Bueno, nos dice de qué pueblo, ¿verdad? Y a Glorimar Ortiz también apreciamos que nos haya dado gracias por la transmisión. Efectivo el ataque de la Amazónica. El 15, el punto 15. Hay sustitución en el lado de Trujillo. Sale Yaeli Cabrera y entra Yoeli Villegas. Y al servicio Corali Figueroa, flotadora. Recibe Isabel Quintana. Van por el medio con Fulniel. Se acabó la jugada. Punto para Corozal. Y ahora sí hay sustitución en el lado de Corozal. Va a salir Paola Mato y Jenny Mal Santiago. Iba a entrar Nelmari Cruz a la malla y al servicio Eliseli Rivera. Lorenzo, gracias por conectarte, fanático de Cristal. Ahí tienen en pantalla, si quieren hacer una aportación, por más pequeña que sea, es bien recibida. Efectivo, el punto para la Amazónica. Se van a un tiempo técnico. 16 a 11.
Llévatelo, Emma. Regresamos aquí a la Rubén Zayas Montañez, cogiendo el batón nuevamente Misael aquí, ya que Mr. ZZ fue a hacer otros menesteres, tirar fotos, no ha tirado ni una hoy. Y va Ashley Vázquez al servicio. Cortito de Ashley Vázquez. Fefa, durísimo, levanta Oquiana Valle. ¿Qué cantó yo a Griffey? Hugo Maya indica Osiek Sánchez. Le da el punto número 12 a las Pinkins de Corozal. Fefa Rivera va al servicio por Corozal. Levanta Carola. Se van por el medio. Zaguero con Ivani Ortiz. Levanta Eliseli Rivera. Se la coloca a Isabel Quintana. Levanta Jocelyn Quilan. Contra las manos de Geraldine Fournier. Le da el 17 a la Amazónica. Ese remate cruzado de Jocelyn es efectivo. Ha sido efectivo toda la noche. Y es lo que tiene a la Amazónica en la delantera. Va al servicio por Trujillo Alto, Carola Viver. Sirve Carola, brincadito. Levanta Corozal. Se van con Nelmari Cruz. Levanta Carola Viver. Se la colocan a Jocelyn Quilan. Durísimo de Carola Vive, de Jocelyn Quilan. Le da el 18 a Trujillo Alto. Que despegan de 6. Están a la ley de un parcial más, de completar este parcial para empatar la serie a 1. Y igual de victoria. 3-0 allá en Corozal, a favor de Corozal, y está 2-0 acá a favor de Trujillo Alto, y van para el tercero. Carola vive el brincadito. Eliseli se la coloca a Isabel Quintana, levanta a Ivani Ortiz. Se la colocan a Jocelyn Quilan ahora, levantó Fefa Rivera. Fournier trató de dinquear y sorprender, no tuvo éxito. Se van con Ivani Ortiz. ¡Durísimo de Ivania! La depositó en la 1, donde no había nadie. Le da el 19 a la Amazónica, que despegan de 7 peligrosamente. No han permitido entrar en calor a la Pinkins de Corozal. Y las tienen en una sequía ofensiva extrema. Sigue Carola Vive la servicio. ¡Punto directo de Carola Vive! Pintó la línea de la muerte y el árbitro auxiliar Sánchez dijo que era buena. 20, el 20 llegó para Trujillo Alto. Continúa Carola Vive al servicio. Brincadito nuevamente, levante a Fefa Rivera. Fournier la entrega. Levanta Jocelyn Quilan. Se van con Ivani Ortiz. Contra las manos de Nelmari Fournier. Le da el 21 a Trujillo Alto. El marcador. Y continúa la línea del saque, Heriberto. Carola Vive. Servicio larguísimo que Carola Vive esta vez la botó fuera de la línea trasera.
y le da el punto número 13 a las Pinkins de Corozal. Va Gerard Lynn Fournier al servicio por Corozal. Levanta Carola Viver con dificultad. Jocelyn Quillan rebata, levanta Fefa Rivera, Nelmar, y se la coloca a ella misma, que la tiene que entregar. Recibe Jocelyn Quillan. Ella misma remata sin carrera. En acomodo cortito de Ashley Vázquez. Le da el punto 22 a la Amazónica. Y hay cambio. Por Trujillo Alto. Sale Yaeli Pillega y entra Yoeli Cabrera a servir. Sirve Yoeli. Se fue largo el servicio de Yoeli. Le regaló el 15, el 14 a la Pinkin de Corozal. 22-14. Va al servicio ahora por Corozal Yenimar Santiago. Ashley con una mano a Coral y Figueroa. La recibe Paola Mato. La tiene que entregar Isabel Quintana. Levanta a Chivas, que se van con Imani Ortiz contra las manos. Levantó Isabel Quintana. No le llegó la Burbu Matos y le dio el 23, que pesa, como dice Mr. ZZ, a la Amazónica Trujillo Alto. 23-14. Y va al servicio Jocelyn Quillan por Trujillo Alto. Brincadito de Jocelyn Quillan. Levanta Fefa Rivera. Se van con Isabel Quintana. Levantó Jocelyn Quillan. La entrega Iván Ortiz. Paola Matos la lleva fuera de la línea, pero hubo roce, indica Johan Griffith. Y le da el 15 a la Pinkin de Corozal. 23-15 el marcador. Con ventaja de 8 la Amazónica. Isabel Quintana. Sirve, levanta a Carola Viver. La entrega en el segundo toque a Ashley Vázquez con error. Porque fue fuera de las líneas laterales y le regaló el 16. Isabel Quintana continúa el servicio. La llevó fuera de las líneas. Le dio el punto de set y hay peligro a la vista. Se presenta, se reporta la línea del saque. Iván Ortiz con el número 1. Brincadito de Ivania. Levanta Corozal. Se van con Fefa Rivera contra las manos de Ashley Vázquez y Coraly Figueroa. Le da el 17 a Corozal. Oye, Mr. ZZ. ¿Será una réplica del primero y el segundo o se acabará? Vamos a ver qué sucede. Va la Burbu Mato al servicio. Coraly Figueroa levanta Isabel Quintana. La entrega a Yenimar Santiago. Levanta Okiana Valle. Se van con Carola Viver contra las manos. Pegó las mallas. Carola Viver se llevó la malla. Ella dice que no, pero eso lo vieron hasta por radio. Le dio el 18. Parece que repetición, indica aquí Mr. ZZ. Están en busca de la repetición. Tres parciales iguales. A 18 los tres. Vamos a ver si es verdad. Carola Viver. Bloqueo de Geraldine Fournier. No se repitió. Los primeros dos. Le dio el 19 a las Pinkins de Corozal. Tres puntos al hilo llevan las Pinkins. Sigue Jonalyn Mato al servicio. Iván Ortiz. Levanta Yenimar Santiago. Paola Mato levanta a Ashley Vázquez. Okiana se la coloca. Iván Ortiz nuevamente, que le quita fuerza y la dejó en la malla. Eso no se hace. No se hace. Hay tiempo solicitado por Juan Lacén. Quiere evitar que la Pinkin se acerquen. Nosotros nos vamos a una corta pausa. Llévatela, Emma.
regresamos a la Rubén Saya Montañé. El parcial se encuentra 24-20 y pidieron un tiempo para cortar la racha que lleva Corozal, que continúa el saque. Jonali Mato levanta a Carola Viver. La entrega en segundo toque y se llevaron el parcial la Amazónica de Trujillo Alto en tres parciales para empatar la serie iguales a uno. Esta serie continúa el jueves. El jueves en la Carmen Zoraida Figueroa para el tercer parcial, el tercer partido de la serie. Recuerde que esta serie es de 5 el que gane 3. Y ahora mismo se encuentra empatada a un partido por, a un partido iguales. Un partido por bando. Y los dos partidos que se han jugado han sido en 13 en el mínimo. Corozal dominó a la Amazónica en la Carmen Zoraida Figueroa en tres parciales y Trujillo Alto le devolvió la dosis acá en la casa, tres parciales por cero. Vamos a ver qué sucede en el tercer parcial, en el tercer partido que será disputado el jueves en la Carmen Zoraida Figueroa. Les dejo con ustedes a Mr. ZZ. Bueno, amigos de Zona Sagra TV, gracias por haberse conectado. Vamos a los parciales para cerrar esta transmisión. Trujillo le devolvió la moneda, le pagó con la misma moneda a las Pinkins que fueron allá el domingo en el primer partido. Son dos resultados inesperados completamente. No se esperaba que la serie haya sido 3-0 en cada cancha. Como le dije al principio de la transmisión, el equipo que se robe un juego es el que probablemente va a salir con el trofeo de campeón. Así que los parciales los tienen ahí en pantalla. 25-18, 25-18 y 25-20 para las Amazónicas de Trujillo Alto. Vamos al calendario, aunque Misael comentó algo rapidito, pero vamos al calendario. Ahí el próximo partido es el jueves en la Carmen Zoraida Figueroa a las 8 de la noche. Así que vamos a estar transmitiendo desde allá, desde la Carmen Zoraida Figueroa de Corozal. Toda esta serie va en exclusiva por aquí, por Zona Sagra TV, una serie de 5-3. Así que está empate a uno. Este resultado asegura que esta serie regresa. Pónchate el calendario ahí rapidito nuevamente. Esta serie regresa nuevamente el viernes, porque es un back-to-back acá al Rubén Saya Montañé. Así que, amigos de Zona Sagra, nuevamente le damos gracias por haberse conectado. Si hay alguien que haya contribuido, apreciamos. De hecho, la vez anterior, le damos las gracias a los que pudieron hacer sus donaciones. Son muy bien recibidas. Así que no queda más. Vamos a una pausa. Ah, rapidito. De las jugadoras que escogieron en el sorteo de jugadoras, nosotros apegamos dos. Paola Matos con las criollas de Cagua, de las Pinkies de Corozal. Y Alexa Barral de Carolina Lomanview, también fue seleccionada con la Ateniense de Manatí. Así que por lo menos ahí pegamos dos jugadoras que fueron escogidas en el sorteo de jugadoras de la Liga de Voleibol Superior Femenino. Ahora sí nos vamos. Buenas noches, amigos de Zona Sagra TV. Que descansen. I like it.